Dominicana. Ampliaremos. Miren, en el ámbito nacional, danilistas. Danilismo elige a Gonzalo Castillo como precandidato para enfrentar a Leonel Fernández. El presidente de la Junta Central Electoral dice el simulacro de voto electrónico fue exitoso. Ahí está Luis Abinader. A continuación, en el ámbito local regional para hoy, también las noticias serán las siguientes. Telenor y Fundación de Cardiología Diabetes realizan operativo médico de prevención. Interesantísima actividad. A continuación, ampliaremos. Junta Central Electoral realiza el simulacro de voto automatizado aquí en San Francisco de Macorís. Desconocidos roban banca deportiva en Villarriba. A continuación también, no se lo pierda. Muere hombre tras ser arrollado por un vehículo embestido aquí en San Francisco también. A continuación ampliaremos. Aparatoso accidente en esta ciudad deja varios heridos. Ahí están los vehículos, ¿cómo quedaron? Ampliaremos también. Hieren hombre de un machetazo en la cabeza. Se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl. Nos narra parte de lo acontecido. Apresan joven acusado de intentar matar a su padre, de agredirlo. Esto fue en Villarriba. Él narra. Detienen presidente de Junta de Vecinos en el sector Vista al Valle con una supuesta arma ilegal. Acusa a una dirigente de del Marle. Un complot. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Salimos a las calles y le cuestionamos a los ciudadanos. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito internacional, veíamos hace un momentito, ¿verdad? Y comenzamos rindiéndole los honores correspondientes a uno de los grandes cantautores de América. Hablamos de el español Camilo VI, quien murió a los 72 años de edad la mañana de ayer. Camilo Blanes, conocido como Camilo VI, cantante español con más de 70 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes con más éxito en la historia, en la música, en la industria de la música. Así que Camilo VI murió de una insuficiencia renal. Y ahí está, hace un momentito, cuando iniciamos este espacio, rendimos los honores correspondientes a este hombre que, caramba, las generaciones. Camilo VI marcó la historia, deleitó a su generación. Camilo VI deleitó la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, y también deleitó la mía, porque a mí me encantan las canciones de Camilo VI, y seguirá su música, perdurará por toda una eternidad. Ahí están sus éxitos. Y todo aquel que sienta un poco de romanticismo, de amor, de que quiere escuchar buena música, en español, debe de escuchar las letras, las canciones de Camilo VI. Paz a su alma. Ahí está Camilo VI. Miren, señores, inicia juicio contra dominicana por asesinato de niño en España. ¿Recuerdan ustedes este hecho que estremeció al mundo? A nosotros nos dolió bastante aquí en el país. Ahí está el juicio contra Ana Julia Quesada. La autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por asesinato. Ahí está ella, Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Que con, por supuesto, claro ánimo de ocasionarle la muerte a Gabriel Cruz, la acusada de modo deliberado y consciente, y como he dicho antes, a sangre fría y con un absoluto desprecio hacia la vida de este menor, procedió a darle muerte de una forma tan repentina, inmediata, imprevisible e impredecible, que anuló por completo toda capacidad de reacción. Sí.
Señores, ahí está la dominicana en el momento del juicio, ¿verdad? Algo que estremeció, que dolió bastante. Ustedes la ven como ella está ahora, muestra un rostro arrepentida, triste, pero no es fácil. Y no es fácil sobre todo para esos padres de ese menor que lo sufrieron, lo lloraron, no sabían ni cómo enfrentar esta noticia estremecedora sobre ese crimen horrendo cometido por esa dominicana. Bueno, debe de caer todo el peso de la ley sobre ella por quitarle la vida a ese niño, a ese ser humano, caramba. Continuando con las noticias en el ámbito nacional, miren, danilismo elige a Gonzalo Castillo como precandidato para enfrentar a Leonel Fernández. Así que ayer se eligió, se dio a conocer que Gonzalo Castillo, ¡ah, qué sorpresa! Creo que ya todo el mundo prácticamente sabía lo que venía y que Gonzalo iba a ser el candidato oficial por el danilismo. Así que vamos a escuchar los dirigentes, tanto a Temístocles Montás, expresidente presidencial por el PLD, y también que dice José Ramón Peralta, quien es el ministro administrativo de la presidencia. Adelante. Se produjera un acuerdo. Y ese acuerdo consistió fundamentalmente en hacer un levantamiento de varias encuestas a los fines de determinar cuál de esos precandidatos del sector mayoritario del partido se encontraba en la mejor de las posiciones para competir en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana. A los fines de asegurar el éxito de ese proceso, el sector mayoritario decidió que una comisión integrada por los compañeros que me acompañan aquí en esta mesa nos acompañara a lo largo de ese proceso. Y en el día de ayer ese proceso culminó y es lo que vamos a informarle a ustedes en el día de hoy. Quiero empezar, en primer lugar, reconociendo el alto nivel de profesionalidad y seriedad con que las encuestadoras que hicieron los levantamientos realizaron su trabajo. De manera que es el reconocimiento no solo de quien les habla, sino del equipo de precandidatos que me ha encomendado hablar a nombre de ellos. Hicieron un trabajo excepcional. Y ese trabajo lo que arrojó es lo siguiente, de manera muy simple: de los precandidatos, el compañero Gonzalo Castillo es el que está realmente mejor posicionado para competir internamente. Compañeros y compañeras, que a nombre de todos los precandidatos que competimos tratando de lograr el apoyo del sector mayoritario del partido, a nombre de todos, hago un llamado a todos los compañeros que se sienten representados en el sector mayoritario del partido a que apoyen de manera decidida y con entusiasmo la candidatura, la precandidatura del compañero Gonzalo Castillo para que los... Bueno, ahí está. Gonzalo Castillo es el candidato oficial del danilismo. Gonzalo se estará enfrentando en las primarias del 6 de octubre a Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Así que una lucha campal del PLD, del candidato oficial de gobierno
Gonzalo Castillo contra el expresidente de la República, Leonel Fernández. Señores, el presidente de la Junta Central Electoral dice el simulacro de voto electrónico que fue realizado en el día de ayer se hizo de manera exitosa. Vamos a ver entonces esta información. Adelante. Yo creo que el gran éxito a resaltar es que nosotros teníamos el 92% de los resultados transmitidos en la primera hora. Eso augura que el día de las elecciones, que culminan a las 4 de la tarde, es muy probable que tengamos resultados en tiempo récord y que esa tarde, los dominicanos y dominicanas que siguen al Partido Revolucionario Moderno y al Partido de la Liberación Dominicana, ya tengan una idea de quiénes son sus candidatos a las elecciones generales de febrero y de mayo del año que viene. Yo creo en la tecnología. Esto es un avance tecnológico. Se necesita cierta concentración y cierta educación. Pero está muy claramente definido. Yo espero que dé los resultados que esperamos. Es un voto automatizado, no es un voto electrónico. Es bueno tener esa diferencia. Automatizado se va a imprimir y también se va a depositar como lo hicimos en la urna, lo cual se va a poder hacer la comprobación del lugar. Hasta ahora, todo lo que nosotros hemos evaluado, hasta el momento, confiamos en la transparencia y se ha hecho correcto. Bueno, ahí veíamos algunos dirigentes también, específicamente del PRM, el caso de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, valorizando este nuevo sistema de voto automatizado. Miren, vámonos al corte y al regreso más noticias, pero antes recordarles que el 22 de septiembre la cita está hecha, porque frente a Telenor en el Parque José Francisco Peña Gómez estaremos celebrando la cultura, la religiosidad, la tradición, en un ambiente familiar, en un ambiente acogedor, con mucha diversión, tradición. Y es que les hablo del Festival Origen de Música y Cultura, La Identidad, 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo un día de mucha, mucha emoción. Festival Origen de Música y Cultura, totalmente gratis, domingo 22. Invita Telenor, Festival Origen de Música y Cultura. A la pausa, al regreso más de su fuerza informativa, sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local regional, este fin de semana Telenor y la Fundación de Cardiología y Diabetes en esta ciudad realizaron un interesantísimo operativo médico, un operativo preventivo. Así que esta fundación y Telenor se unen, donde participaron más de 160 personas, empleados de Telenor, otros que también llegaron para recibir las atenciones correspondientes. Y qué interesante, ¿eh?, ha sido todo esto. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Consisten en evaluar las personas para detectar la presencia de cardiopatía o diabetes. Es decir, un screening. Ustedes saben cuánto de la población padecen de estas enfermedades y aquellos que tienen azúcar alta, presión alta o cualquier otra patología, los referimos a su cardiólogo o quien quiera puede ir a la fundación. Y nosotros de esta consulta, entonces le estamos entregando medicamentos a los que tengan presión alta o azúcar alta. En este operativo, ¿cuántas personas podrían ser beneficiadas? En este operativo es posible que veamos alrededor de 150, 160 personas, los cuales van a tener una información importante, porque a partir de hoy sabrán si sufren de azúcar o si sufren de presión alta o si tienen alguna cardiopatía. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor. Qué bien, interesantísimo todo esto, ¿verdad? Lo que ha generado, lo que provocó este operativo, cosas interesantes y que uno podía ver, ¿verdad?, cualquier tipo de
de situación, alteración en la salud, para tomar las medidas preventivas correspondientes. Enhorabuena. Señores, miren, la Junta Central Electoral realiza simulacro de voto automatizado. El simulacro se realizó en todos los centros de votaciones, iniciando desde el 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que ahí vemos la parte de las imágenes. Adelante. Personalmente lo veo que está bien. Lo veo que está bien, es fácil, es práctico. El sistema puede ser bueno, pero veo como que no hay mucho entusiasmo porque la Junta no hizo ningún tipo de propaganda. Excelente, yo lo veo muy bien. Ahí no hay forma de que el lector se confunda porque está bien claro. O sea, el formato electrónico está muy bien. Se está haciendo un excelente trabajo, ya que la Junta ha dispuesto este simulacro para que el ciudadano aprenda cómo hacer el voto. En la novalidad tenemos una parte que el ciudadano puede elegir un candidato por cada nivel de votación y el voto se imprime de manera correcta. O sea, vamos a decir, no tenemos votos nulos en este caso y los resultados los tenemos en tiempo, vamos a decir, récord. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre esta nueva metodología. Ya ustedes veían hace un momentito también la valoración por parte de algunos dirigentes políticos en nuestro país. Miren, señores, desconocidos roban en banca de lotería. Esto fue en Villarriba. Increíble la metodología que estos desaprensivos utilizaron para robar en esa banca. Fue de película, ¿eh? Así que personas hasta el momento sin identificar penetraron la madrugada de ayer a la banca deportiva Royal Sport en el municipio de Villarriba cargando con una suma de dinero hasta la fecha, ¿verdad? No ha sido identificada la cantidad. Los presuntos malhechores se habrían presentado al referido establecimiento comercial ubicado en la calle 27 de febrero de esa localidad a bordo de un carro Hyundai Sonata de color gris. Estos utilizaron acetileno para romper la cerradura de las puertas principales y de los hierros que cubren la máquina tragamonedas. Increíble, utilizaron un equipo de acetileno, señores, con eso que se corta el hierro. Pues esto fue de película. Vamos a ver entonces, señor director, adelante. Me llamó un amigo mío. Él me dijo, mira, Saur, yo pasé por la banca y vi como que la cortaron con acetileno. Entonces yo cogí para acá y acabaron allá adentro con todo. Todo el dinero, nada más llevaron dinero. El veterano se fue de aquí, el pueblo está a lo que el ciudadano pueda resolver. Que se ponga los pantalones bien apretados. Bueno, ahí está. Incluso cuando decían, se fue el veterano, se refieren ellos creo que al comandante de la Cruz por allá en esa zona. Bien, miren señores, muere hombre tras ser arrollado por un vehículo aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vamos a ver, un joven falleció luego de ser arrollado por un vehículo este fin de semana mientras este se desplazaba por la parte alta de la calle Castillo, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Luis Miguel Tejada, de 27 años de edad. Según los familiares de Tejada, este, luego de ser impactado por el vehículo, fue arrastrado a varias cuadras sin que el conductor se detuviera. Vemos imágenes de lo que es el velatorio de este joven que lamentablemente perdió la vida en este fatal accidente. Y qué lamentable que los fines de semana, caramba, se sigan incrementando los accidentes de tránsito en esta ciudad y provoquen muertes, lleven a los hogares el luto. Vamos a escuchar entonces esta información. Adelante. No tengamos identificado a la persona, pero vamos a tratar de resolver, vamos a dar seguimiento, vamos a buscar todas esas cámaras de por ahí arriba, que hay varias cámaras. Porque supuestamente él le dio allá arriba.
y lo llevó hasta atrás, hasta el liceo, y nunca se paró. Eso quiere decir que no es un accidente. Eso viene siendo un asesinato ahí, porque nunca se paró. Porque si usted choca a una gente y lleva el suyo, desde que usted inmediatamente le da, es para eso, digo yo. Fue un accidente demasiado horrible. Iba a cruzar en la calle y venía la jipeta y lo impactó. Entonces, está bien que uno sabe que nadie quiere chocar a nadie, pero eso fue en ese mismo momento, a nosotros la familia nos llena de odio por un lado. ¿Por qué? Porque él convirtió eso en un caso criminal, porque no frenó, sabiendo que lo llevaba enganchado abajo, lo enganchó abajo en la jipeta y lo arrastró a tres esquinas y lo soltó de la jipeta, que todavía no anda con él enganchado, porque el policía que estaba frente al liceo viejo. A lo mejor lo llevó al poquito de levantó. Llegó antes de que se sentó en la calle, en la carretera. Y vino esa guagua. Eso llegó. De aquel negocio hasta el liceo, lo que se ha cortado, lo llevó arrastrando. Él no tiene ese parte vaciado que está. Bueno, esto se está investigando y la verdad, caramba, es que bastante, ¿verdad?, penoso este hecho donde muere esta persona. Luis Miguel Tejada, de apenas 27 años de edad, en este hecho registrado aquí en San Francisco de Macorís. Muy penoso esto, y decíamos lo triste, ¿verdad?, que nos sentimos, pues, como hemos observado, se incrementan los accidentes. Es más, en el ámbito local, regional, continuaremos más adelante presentándole otros hechos también de accidentes que ocurrieron este fin de semana. Al WhatsApp, señor director Joel Escoto, nuestro joven artista de San Francisco de Macorís, nos dice, es la noche, dice por aquí, la noche en la que lo vamos a compartir a las 8, te enviaré el link también. Bueno, al parecer es el video de Joel, aquí está Joel Escoto que nos envía este link, ¿verdad?, de su video, de lo que será su nuevo sencillo, qué bien. Juan Herrera desde La Joya nos envía por aquí esta fotografía. Buenas tardes, Vladi. Hágame el favor de felicitarme a mi hija Liliana Herrera Rosario, que hoy está de cumpleaños, esperando que Dios me la conceda larga vida junto a mis tres nietos, Gerlín, Angel, Alberto y Liliani. Qué bien. Felicidades para ella, que cumpla muchos años más. El 1433 nos envía por aquí una imagen, un video que más adelante estaremos observando para ver de qué se trata este video. Más adelante, señor director, ¿verdad?, porque no acostumbramos a abrir los videos así sin... Bueno, Roseli desde La Joya nos dice, hola, Vladi, felicítame a Yariela, que está de cumpleaños. Nueve meses, mejor dicho. Ahí está, felicidades. El 6682 nos dice por aquí, Vladi, quiero que me felicite, estuve de cumpleaños ayer, Berenice Vargas en La Peña. Para Berenice, felicidades, que cumpla muchos años más. Muy bien, Mildia, desde la urbanización Los Maestros, nos envía por aquí un video con una oración. Más adelante veremos de qué se trata. Wilton Gómez, desde Madeja. Vladi, los atracos están acabando aquí en Madeja. La policía, que se dé su vuelta por aquí. Vamos a la pausa y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Este aparatoso accidente de tránsito ocurrido este fin de semana también aquí en San Francisco de Macorís. Miren cómo quedaron los vehículos, miren cómo quedó esa lujosa jipeta que fue impactada por ese camión también. Hay un triple choque, me dicen por ahí, ¿eh? El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado sábado, que dejó como saldo al menos de 10 personas heridas en un múltiple choque ocurrido en la salida Santo Domingo aquí en San Francisco frente a Ciplasi. El incidente se produjo cuando una patana impactó contra un automóvil, un camión que transportación de producto, el camión marca Isuzu, y un autobús, este último de pasajero, que se dirigía hacia la ciudad de Santiago. Hay que decir que no se establecieron las causas reales de cómo ocurrió el hecho, señores. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adelante. No,
lo que pasó, porque cuando nosotros salimos de trabajo, se coge un guagua que va para Santiago. Entonces había una patana que viene, la patana se choca junto con la guagua que nosotros cogíamos. Entonces tú sabes, había un viaje de gente, yo tengo como 8 gente conmigo. Entonces de los 8 gente, hay gente que coge golpe en la cabeza, pero no tanto grave. Pero la gente que está más malo, grave, son 3 gente yo tengo de los míos, que es la gente conmigo. Sí, ¿tres? ¿Están graves? Ajá, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo sucedió todo? Cuéntanos, la patana se... La patana, parece, yo no sé cómo es que pasó, porque la patana, no había una jipeta que chocó con la patana. Entonces había una guagua que carga salami, de todo, tú sabes. Entonces se chocó junto con la jipeta. Entonces la guagua de nosotros se pasó a un lado. Entonces la patana se chocó junto con la guagua de nosotros también. ¿Lo impactó a ustedes? Sí, ajá, lo puedo decir. Entonces me dice que hay 3. Hay 3 que están más mal. A mí, yo cojo solamente un golpito ahí. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Santiago. Yo vivo en Santiago, en Valle Obreo, La Fuente. ¿Y venía a trabajar? Sí, yo trabajé en el Macorís. Bueno, ahí está, caramba, lamentable esto, lamentable, increíble los fines de semana, los accidentes que ocurren en nuestra ciudad, en las salidas principalmente. Miren, hieren hombre de un machetazo en la cabeza. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, un hombre que resultó herido de un machetazo en la cabeza. Se trata de Rudileisy Díaz Abreu, de 24 años, quien reside en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad. Así que el nombre identifica a su agresor como un tal Edward el Flaco. Desde su lecho en el hospital, escuchemos sus declaraciones. Adelante. Nada, que un loco ahí hacía 2 meses y pico de que se había metido una droga ahí con Roco Loco. Después Roco Loco quería que él le diera su cuarto de su droga que le ayudó a fumar. Pues no se lo dio, Roco Loco le dio su golpe. Y se estaba pasando con todo el mundo esa noche, Roco Loco lo agarró, le dio. Ah, pues se fue, parece que eso fue en Quiquilla con los 3 que estaban ahí. Y anoche yo llego y él me tira con un colín. ¿Dónde sucedió eso? ¿Eh? ¿Dónde sucedió eso? Calle 5, hermano Mirabal. La 5 de hermano Mirabal. Entonces el problema porque fue drogas o no, ¿tú tenías algún tipo de riña con él? No, el Roco Loco le dio su golpe y una droga se metió en una droga y porque loco y que me cortó, no quiso darle los cuartos a la droga, Roco Loco lo golpeó. Yo estaba ahí, estaba otro amiguito mío cuando sucedió eso y entonces. Y se fue rebosado conmigo, con el otro amiguito mío y con Roco Loco, con los 3. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Eh? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué, a qué? ¿A qué te dedicas? Yo, ranchero. Y he hecho días de construcción. ¿Qué edad tú tienes? 24 años. Repíteme el nombre, trabajo, por favor. Rudileisy Díaz. ¿Y el Abreu que te hizo la herida, cómo se llama? ¿Eh? ¿El que te contó cómo se llama? Le dicen Edward y lo llaman por el largo. Edward. Y lo llaman por el largo. ¿De dónde es él? ¿Eh? ¿De dónde es él? Del Emilio Prudón, por ahí arriba. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de este joven que resultó herido. Miren, apresan hombre acusado de intentar matar a golpes a su padre. Esto fue en Villarriba. Se trata de Lorenzo Infante Rosario. Fue conducido al cuartel aquí en San Francisco de Macorís y vamos a ver por qué él niega las acusaciones en su contra. Adelante. No me acusan, pues yo no sé nada de eso. Pero se dice que tú lo golpeaste con un machete. No, yo no lo golpeé, yo golpeé al tío mío. Tío no. ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió todo? ¿Me puedes decir? Ah, yo me mordió ahí, le di un ramazo. ¿Por qué viene la discusión? Vaina de bebida. ¿Cómo? Vaina de bebida. ¿Tú estabas borracho en ese momento? No, pero estaba ahí borracho. ¿Y con qué lo golpeaste? Con una botella. ¿Pero se dice que tú agrediste a tu padre? No, a mi padre no, nunca le he hecho nada. Desde que yo le golpeé, yo no lo niego. ¿Pero a quién golpeaste? Ay, tío mío. Pero dicen que es a tu padre. Y es que ya mi padre no le ha hecho nada. ¿Fue a tu tío, no fue a tu papá? Fue a mi tío, no fue a mi papá. Miren, apresan al Julián Duarte, mejor conocido como Pirulo. Este hombre dice que es presidente de la Junta de Vecinos en Vista al Valle. Según la policía, le ocuparon una pistola
un arma ilegal, y él acusa a la dirigente Odilín Morel de ser quien armó esa trama, según él. Vamos a escuchar a Julián Duarte. Adelante. Oye, no tengo pistola. Que yo no tenía pistola. Esas son las juntas que me quieren hacer daño. ¿Quieren hacer daño? Claro. La gente de Odilín Morel, la gente de Odilín Morel que me quiere hacer daño. Porque yo porque el pueblo me aceptó a mí como presidente y Odilín Morel no quiere perder su cargo. Ella quiere. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos de allá y ellos me quieren sacar obligado. Y el pueblo fue que me puso. Y tengo mi registro aquí, véanlo ahí. Se dice que tú andas cometiendo actos ilícitos. Ah, porque Odilín Morel quiere coger ese rango allá, quiere tener esa junta, ¿entiendes? Y me están tirando toda esa basura. ¿En contra tuyo? En contra mía, pero el pueblo no, porque yo soy un líder comunitario. ¿Anteriormente me estaban detenido? No. Pero no, ¿y algún beneficio en eso? Adiós, que Odilín Morel quiere tener el control de ese sector. ¿Y por qué? Y el pueblo no la quiere a ella. Y siempre hace una vergüenza ahora en el ayuntamiento. Yo estoy recibiendo allá del ayuntamiento la obra participativa de este año. Entonces tú eres un líder en esa zona. Yo soy un líder comunitario, soy de los derechos humanos también. Son muchos cargos, entonces. Sí, yo soy secretario general de la organización EMOS. ¿Cómo tú hablas tu nombre? Y trabajo con Gil y con el pastor Phil de los derechos humanos. Miren, a raíz de cómo está, ¿verdad?, el ambiente político en nuestro país, ya está todo definido en el PLD. Leonel y Gonzalo van a disputarse el 6 las primarias. Hipólito por un lado y Luis Abinader por otro. Pero quisimos salir a las calles y cuestionarle a los ciudadanos. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Escuchemos. ¿Quién usted votaría? ¿Gonzalo Castillo, Leonel Fernández o Luis Abinader? ¿Por cuál de los tres? Por Luis Abinader. ¿Por ninguno? No, ninguno. Abinader. Estoy indeciso, pero sí voy a votar, pero por un cambio. Por Leonel. Luis Abinader. González Castillo. Yo no tengo votado ahora mismo. Por Danilo. Por Luis Abinader. ¿Por Abinader? Luis. No voto. No voto tampoco, no. Por PRM. ¿PRM no? Por ninguno. Por ninguno. Ay, mi amor, esto sí está duro. Porque hay que sacarlo de raíz. Pues ninguno. Ninguno. Si las sedaciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Yo votaría por presidente Luis Abinader. Leonel. Leonel Fernández. Bueno, no sé decirle, pues yo no creo ninguno. Por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Por ninguno. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Leonel. Por ninguno. Por Gonzalo. Gonzalo Castillo. Bueno, no sé todavía. ¿Está indecisa? Sí. Por Leonel Fernández. No tengo opciones. Por Leonel. Leonel. Por ninguno. ¿Cómo ustedes? Ninguno de estos tantos ladrones. Estos ladrones que se vayan para que vengan otros más ladrones. Luis Abinader. Luis Abinader. Bueno, votaría por Leonel Fernández. Leonel Fernández. Por Luis, por Luis. Luis Abinader. Exactamente. Todavía no tengo la decisión. Luis Abinader. Luis Abinader. Bueno, ahora mismo yo votaría por... Por Abinader. Fernández. Bueno, si yo fuera morado, votaría por Gonzalo. Gonzalo Castillo. Luis Abinader. Por Luis Abinader. No. Por el PRM. ¿Quién es? Luis. ¿Quién votaría? Yo ahora mismo no todo. Luis Abinader. ¿Por quién votaría? Gonzalo Castillo, 10 veces. Si elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Luis Abinader. Yo no participo por eso. ¿Usted votaría? Por Rafi Trujillo. Yo no voto. Yo siempre he votado en Morado. ¿Por quién? ¿Leonel o Gonzalo? Danilo. Bueno, yo no vivo de política. Yo. Por el señor. ¿Votaría? Por Satanás. Satanás. Bueno, si fuese Danilo, votaría por Danilo. Pero como es Gonzalo, pues Gonzalo Castillo. Bueno, señores, miren, mañana vamos para analizar este sondeo de más de 65 personas. Ya ustedes tomaron sus apuntes, ¿verdad? Al parecer las ventajas o la disputa está entre Leonel y Luis Abinader y algunos votos ahí que salieron a relucir para Gonzalo Castillo. Esto es ya comenzando a tomar el pulso porque el ambiente político ya se torna, ¿verdad?, interesante en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor, esta que es su fuerza informativa. Sobre todo.